Él y su hermano son propietarios de esta motocicleta que le sustrajeron el sábado por la tarde. Y bueno, y afortunadamente a las pocas horas apareció, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, sí. Sí, el sábado a la noche nos llama la policía para avisarnos que habían encontrado una motocicleta similar a la que habíamos denunciado, para que vayamos a reconocerla, y era esa. Gracias a Dios, por suerte la encontramos. Matías, ¿vos o tu hermano dónde la habían dejado? Sí, el viernes a la noche fue el robo. Mi hermano la dejó en la casa de un amigo. Se fueron a ver un torneo de fútbol 5 que había y cuando volvió no estaba más. ¿En qué lugar la dejó? ¿Así en la vereda? En una... Sí, sí, en la vereda y afuera de la casa. ¿Tenía alguna medida de seguridad la moto cuando la dejó? La verdad no sé decirte, pero me parece que la había trabado. Claro. Pero sin candado, sí. Sin candado. ¿Y apareció a las poquitas cuadras, dos o tres cuadras? Sí, en una plaza que está ahí cerca de la casa del amigo. Está por Leritieri y Pueyrredón, más o menos. ¿Y en qué estado encontraron la moto? Y le falta el carburador, está desconectado los cables, que se ve que la querían poner en marcha, y los guiñes, y algunas cosas más también le falta. No pudo la policía dar con las personas que sustrajeron la moto, pero bueno, al menos encontraron, ¿no?, el vehículo. Claro, eso nos dijeron, que lo encontraron, justo estaban haciendo operativo, y lo encontraron, pero no, la gente no sabe nada de los robos del ladrón. ¿Algún vecino donde habían dejado la moto pudo ver algo? ¿Le llamó la atención? ¿Sabía que se llevaba la moto, digamos, a la par? No, por lo menos nadie se comunicó, no nos dijeron nada. Bueno, tuvieron suerte, decíamos que además de haber encontrado la moto, tiene algunos pequeños detalles, pero bueno, se compran, ¿no? Sí, sí, lo de menos eso. Gracias a Dios la tenemos de vuelta. Seguro. Muchas gracias, Matías. Bueno, de nada, gracias a ustedes.